otro video más. Este es un video de separadores para aquellos que son amantes de los libros y que les encanta tener cositas así súper lindas para poder separar en qué hojitas se quedaron. Estos que yo les hice están sumamente lindos, tienen una frasecita y unos emoticonos. Y también les traigo otros que son, me encantaron, ¿no? O sea, es que están sumamente hermosos, están bellísimos. Estos que tienen ojitos locos son muy fáciles de hacer. Y bueno, antes de empezar, también tengo unos saluditos especiales para este video, para unas personitas que me lo pidieron. Brenda de España, un saludo Brenda desde México. Fabi Serrano Oficial, Beatriz de Puebla, Diana CCO también de Puebla, Mónica Ávila, Jorge Omar Ramírez y también unas chicas que también hacen videos en YouTube, Aventuras de Jenny de Jera y Jenny. Espero que les guste este video y vamos a comenzar con este tutorial. Para hacer estos separadores hermosos vamos a usar los siguientes materiales, como son botones, pinceles, los abate lenguas, pintura acrílica en color rosa y blanco, barniz rosita, los ojitos locos, cartulina blanca y negra. Vamos a empezar a pintar uno de nuestros botoncitos de color rosita de este barniz que yo tengo porque se me hizo más fácil. Después vamos a proceder a pintar nuestros abate lenguas, uno de color rosita y uno de color blanco por los dos lados. Voy a tomar el abate lenguas rosita y le voy a pegar los ojitos locos a nuestro puerquito y le vamos a pegar la naricita del botón rosita que pintamos. Después vamos a hacerle con estas hojitas rosas nuestras orejitas a nuestro puerquito. Para este que va a ser una vaquita vamos a pegarle igual nuestros ojitos locos y con un plumón indeleble vamos a hacer estas manchitas que tienen todas las vaquitas. Pero antes yo le pegué lo que es un botoncito de color blanco para que se personalice mejor nuestra vaquita. Y estas mismas manchitas le vamos a hacer en la parte de atrás para que se vea mucho mejor. Es por eso que deben de estar pintados de ambos lados nuestro abatelenguas. Ahora con la pintura acrílica le voy a pintar la naricita de color rosita para que se vea mejor. Y vamos a hacer también sus orejitas con papel negro. Y tarán, ya queda lista nuestra vaquita loca. Para nuestro tercer separador vamos a utilizar un abatelenguas normal. Le pegamos los ojitos y le pintamos con pintura acrílica de color rosita la nariz. Y vamos a hacerle estas rayitas con este estilógrafo o plumón para que se vea más felino. Ahora vamos a cortar unas orejitas en forma de triángulos y le dará a nuestro gatito más personalidad. Y así nos va a quedar nuestro felino. Ahí tienen los tres separadores estupendamente divertidos y lindos para ponernos en sus libros. Para hacer estos separadores sumamente divertidos y creativos vamos a utilizar también nuestros abatelenguas y plumones y una pluma roja. El primero que yo realicé estaba como en una cara de ¡ah! No quiero ir a la escuela o no quiero comer, ya saben, berrinches que hacen los niños. Y el otro lo hice como si estuviera enamorado, lo rellené de pluma rojo en los corazoncitos y le puse como toque final sus chapitas de sonrojado. En el tercero lo hice, pues ya saben, de cara como enojada. Y el cuarto lo hice como si estuviera saboreándose algo, este emoji, le podríamos decir. Y este quinto lo hice como sorprendido, como que ¡oh! ¡Me cacharon! Y obviamente le puse sus pestañitas arriba y abajo y sus chapitas. Este último que hice fue así como que ¡ups! Me pillaron o ¡ups! ¡Qué nervios tengo! O ¡jajajajaja! Para que no se vieran tan solitos estos separadores, les puse mensajitos de lo que expresaban cada carita que les dibujé. Como por ejemplo este de amor, tristeza, enojo, como si tuviera hambre. Pero igual ustedes le pueden poner cualquier mensajito, un te quiero o el nombre de la persona al cual piensa regalárselo. Pero también para darle un toque más femenino y más cute, le agregué esta diamantina en pegamento para que brillara todo mi separador y eso lo hice con cada uno de ellos. Y así es como me quedaron sumamente lindos y brillosos con pura diamantina y con el mensajito que les puse. Bueno, como pudieron ver, el video está sumamente
sumamente fácil, sencillito. Espero les haya gustado muchísimo. Y obviamente recuerden que tengo todas mis redes sociales, como son Facebook, Instagram, WeHearIt, chisísimo. Y obviamente mi canal de YouTube, en donde pueden darle aquí en un botoncito rojo que dice suscribirse, porque vienen videos más padres. Gracias por ver este video y nos estamos viendo para el próximo video. Bye.